Empiezo diciendo algo que me parece importante, ¿no?, para que eso nos pueda hacer un análisis reflexivo de lo que está la situación. Voy a hablar primero de la situación de Fuenlabrada y después de lo que entiendo como participación. En primer lugar, es mi reconocimiento público a todos y a todas los profesionales de la sanidad de esta ciudad. Creo que es importante que lo digan, porque son ellos los que están poniendo las bases para resolver un problema que no sigue. Es decir, los profesionales de Fuenlabrada, que están altamente implicados en el tema de la sanidad pública en nuestra ciudad, es digno de destacar. Y digo que uno de los problemas que hay en la sanidad, en términos generales, no es responsabilidad, por lo tanto, de los profesionales. Yo creo que es importante que yo, en nombre de todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, tenga que indicarlo así, porque me parece de justicia. Porque no son los responsables que, como bien se ha dicho por parte de muchos de los intervinientes esta tarde aquí, no son los responsables de los recortes en materia de sanidad. Todo lo contrario, están teniendo que trabajar en la mayor parte de las ocasiones por encima de sus posibilidades ante esos recortes que se han estado planteando en el conjunto del país, en el conjunto de las comunidades autónomas y, por lo tanto, también desde el propio Estado, comunidades autónomas, y ese es un reflejo en lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Fuenlabrada no es una isla, no es que actúe independientemente de los problemas de otras zonas. Antes estaba hablando con un profesional de Vallecas y me sonaban los problemas que me decía, me sonaban exactamente igual que los de Madrid, pero también me suenan los de otros distritos de Madrid. Por lo tanto, esto es un problema de modelo. Esto es un problema de modelo. Y el problema de modelo claramente tiene, bajo mi punto de vista, a unos les gustará más, a otros les gustará menos, unas responsabilidades concretas de aquellos que desde los años 90 vienen gestionando en el ámbito de la Comunidad de Madrid la sanidad pública. Porque ha sido un trabajo de una lluvia fina, de una lluvia fina, para intentar, lógicamente, ir al modelo que más les gusta, que es eso también de compatibilizar o cohesionar lo que es la sanidad pública con la sanidad privada. Nos podríamos hacer reflexión, y esto que voy a decir, yo soy bastante transgresor. Madrid hubiese necesitado 8 hospitales, como se han realizado, secuestrando el dinero del gasto corriente en el pago a las empresas privadas que construyeron esos centros, sin haber hecho un diagnóstico claramente de dónde se tenían que hacer y cómo se tenían que hacer, donde solamente se hicieron por carácter electoral, y que ha mermado en gran medida lo que es el desarrollo de la sanidad pública madrileña, al margen de concertar otros temas. Yo sé que esto, cuando me oían algunos otros municipios, me decían: hombre, si tú tienes hospital, ¿por qué no lo voy a tener yo? Y puede ser que lleven razón, pero se hizo sin ningún tipo de análisis, perspectiva de población, perspectiva de comunicación, que hoy los tiempos no se miden en kilómetros, se miden en lo que tarda uno en llegar a un sitio. Entonces, esto es una situación que en este momento está generando una carga sobre determinados gastos de pago de esas infraestructuras que sin ningún análisis previo se hicieron, y exclusivamente por el ámbito electoral, y también para introducir un sistema mixto en cuanto al tema de la iniciativa privada en el tema sanitario, que estaban deseando meterle el bocado al sistema sanitario, porque era el que generaba también unos ingresos cuando realmente caían otros sistemas de producción, como puede ser el tema de la burbuja inmobiliaria. Y esto es una realidad. Y además, con un tema curioso, ya que ha salido el hospital de Fuenlabrada, mirad, ahí sí que fue el hospital de Fuenlabrada un gran ejemplo de ciudadanía y de participación ciudadana, y participación ciudadana, que ante la presencia del ministro Romay Beccaría, cuando inaugura el centro de salud de la calle Alicante y manifiesta que Fuenlabrada no necesita un hospital, esto está grabado y está en las hemerotecas, automáticamente en 15 días la población de Fuenlabrada, junto con el ayuntamiento, salimos a la calle para conseguir desbloquear lo que era la situación de nuestro hospital necesario. Ha salido el tema de urgencia, fijaros. Cuando se hace el plan director del hospital de Fuenlabrada, del cual me tocó representar al ayuntamiento en la mesa que discutió el plan director, miraban de otra forma, pero para que entendamos de cuáles eran los temas que tenía que llevar el hospital de Fuenlabrada, curiosamente se olvidaron de la maternidad y de la pediatría. Maternidad y pediatría en la ciudad que en ese momento y en la actualidad tenía más niños y más nacimientos que cualquier otra población de nuestro entorno. Y tuvimos que pelear por la maternidad y la pediatría porque era algo que, puesto sobre la mesa, eran contundentes los números que poníamos encima de la mesa en cuanto a nuestra población infantil. Es verdad que ahí tuvimos también que desbloquear el equipo de, en este caso, de pediatría y maternidad, el Severo Ochoa, que no querían tampoco que viniera a Fuenlabrada. Es decir, no solamente la habitación, sino también era un problema de estructura del Severo Ochoa, que perdían gran cantidad, perdonadme, no me gusta mucho la expresión de clientes, no me gusta nada en este caso, pero para que podamos entender, de ciudadanos que tenían que utilizar la pediatría y la maternidad. Pero conseguimos desbloquear. Y en el servicio de urgencia, que estaba diseñado para un solo servicio de urgencia, hubo que pinchar dos, la pediatría y la maternidad. Y de ahí el problema que en este momento tenemos de gran parte del espacio que hay, y que yo espero, y así lo hemos planteado y así se ha planteado, se pueda resolver en los próximos tiempos. Y esto es la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa con la sanidad? Hemos enfocado, agradecimiento a los profesionales, tienen que estar sufriendo los recortes que están habiendo, los medios con los cuales están teniendo que trabajar, Nos faltan profesionales como faltan en todo el territorio madrileño, porque los recortes han venido a agravar fundamentalmente el capítulo de gasto de personal en lo que es la sanidad pública madrileña, y nos faltan centros. Las infraestructuras que en este momento tiene Fuenlabrada, que son 6 centros de atención primaria, más un pequeño dispensario que nos costó pelear mucho, pero que no se está dando una calidad que debe ser, que es en el Parque Miraflores, en este caso con el de horarios, más el centro conocido de especialidades del barrio de Barollos y nuestro hospital. Y Fuenlabrada necesita, por la población que atiende, como mínimo un centro más de atención primaria. No tiene sentido en ningún momento que solamente se plantee un tema numérico de cartillas y donde se olvida el tipo de población que hay en el barrio del Hospital Universidad de Ibero, que es una población muy joven, donde más nacimientos se producen en este momento en la ciudad, y que no es normal que tengan que ir al barrio de Loranca con niños, con bebés, con personas, incluidos ya también en algunos casos mayores. Por lo tanto, hay un déficit de profesionales y hay un déficit de infraestructuras en el tema sanitario. Además, unido que a lo que ya hemos planteado al consejero en alguna ocasión, respecto a que los centros de atención primaria de nuestra ciudad necesitan una remodelación, necesitan una adecuación y necesitan una inversión por la antigüedad que tienen esos propios centros de atención primaria en nuestra ciudad, porque eso también viene a mejorar lo que es la calidad del trabajo de los profesionales de esos centros. Por tanto, esta es una situación. Hospital de Fuenlabrada. Yo desde luego tengo que indicar, y también quiero que nadie se me interprete mal, porque este humilde alcalde desde hace 4 años, viene clamando el tema de, y está en las hemerotecas, de la insuficiencia del presupuesto de del hospital. Y me alegro también pues, que haya los colectivos de enfermería que ya por fin se hayan unido a esa reivindicación que me parece importante. Importante me parece que, y lo ha dado, se han dado los datos por parte de Pedro, se han dado correctamente. Un hospital no puede funcionar todos los años con una posible adenda, por los desvíos que se puedan producir en el funcionamiento ordinario de un hospital. Hay unos históricos que demuestran que eurohabitante Fuenlabrada recibe menos que otros hospitales. Y yo no creo que sea un color político, lo digo también con claridad. O sea, digo con claridad que no creo que sea un problema político. Es el problema, o sea, el tema del modelo, donde está empresa pública, está Fundación Alcorcón y hospitales, los llamados estatutarios, y donde los de la Fundación Alcorcón, y con esto tampoco quiero meterme con los de Alcorcón, que me parece muy bien por ellos, nadie se interprete mal, porque cuando saqué el tema de la Fundación me llamó una vecina de Alcorcón, o alcalde, o sea, no, digo comparativamente, yo quiero que tenga la Fundación el presupuesto que tiene, pero también quiero que el hospital de Fuenlabrada se vaya acercando al presupuesto que tiene la Fundación. Lo que ocurre es que el Partido Popular, y aquí lo digo con claridad, en su día apostó por el modelo de fundación, el modelo Alzira, que todos sabemos cómo está esa situación históricamente. Por lo tanto, necesita más presupuesto para que las gerencias y los profesionales del hospital tengan la posibilidad de ampliar desde carteras de servicio, ampliar de especialidades y ampliar también, lógicamente, con más la contratación de personal ante los insuficiencias. Me podía extender aquí muchísimo respecto a las peleas que mantengo en el Consejo de Administración, pero tampoco quiero. También tengo que decir una cosa, también tengo que decir claramente, me parece también de justicia por mi parte reconocerlo, que esa pelea que yo estoy dando en el Consejo de Administración también la están dando los sindicatos del propio hospital y la están dando también el propio gerente y la dirección del hospital dentro de sus posibilidades, que seguramente serán menores que las que yo pueda tener a la hora de expresarme. Pero bien, es verdad que estoy solo, más solo que la una, y tengo que reconocer que no gano muy pocas, y voy a una de ellas que sí he ganado y me congratula, y además tengo que felicitar a la gente, aunque no está aquí. He llevado año y medio peleando por el tema del convenio del Cenillo. El Cenillo, Centro Nacional de Investigación Oncológica, fue para el hospital de Fuenlabrada la medalla, por poner un símil, la medalla de oro del futuro del hospital de Fuenlabrada, donde nos ponía a la vanguardia, no solamente a nivel de la comunidad, sino a nivel español e inclusive con gran presencia internacional en cuanto a lo que tiene que ver el tema oncológico con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en nuestra ciudad. Pero lo que no fue de recibo en este caso es, primero, que gran parte de la inversión que se hizo para ello saliera de los propios recursos del hospital, porque eso mermaba las ampliaciones de plantilla o las modalidades, pero por lo menos ya que se hizo. Yo recibí una llamada del Cenillo para que me pusiera al frente de que se había parado y frenado el tema de las realizaciones en el hospital. Y me puse al frente, y creo que en el último Consejo de Administración me congratulo de que a través del gerente se presentara un plan que pueda nuevamente volver a relanzar el gran tema que tiene que ver donde el hospital de Fuenlabrada pueda ser referencia en algo tan importante como es el tema oncológico. Y desde luego creo que eso es importante. Pero yo soy un defensor de la atención primaria. Si la atención primaria falla, falla el hospital. Esto está clarísimamente. Esto está identificado, no por mí, está identificado también por cientos de expertos, donde en los centros de atención primaria, que debería de contar con muchos más medios profesionales y mejora de sus instalaciones, es la clave para que las cosas funcionen en el sistema sanitario. Porque el hospital tendría que ser una referencia de segunda instancia en el aspecto sanitario, no de primera como está ocurriendo ahora. Si la atención primaria falla, como está fallando, automáticamente el ciudadano, legítimamente, se va al hospital. Con lo cual, determinadas situaciones se camuflan, perdón por la expresión camuflar también, para que podamos entender, en temas seguramente que no son necesarios que sean atendidos en régimen hospitalario, que deberían de ser en esa situación, pero ante la situación de la atención primaria en general en toda la Comunidad de Madrid, pues representa que en este momento los hospitales a veces tengan que ser centros de atención primaria en los servicios de urgencia, y que creo que es indudable que habría que plantear. Por lo tanto, creo muy importante dar la batalla por la atención primaria, junto con el hospital, por supuesto, pero con la atención primaria, que es el punto. Además, es el marco más idóneo. Se estaba hablando antes de ciudadanos informados. Me parece imprescindible, me parece necesario. Y son los centros de atención primaria los que, junto con las políticas de salud comunitaria, deben de ejercer con más medios, indudablemente. Ahora yo a un médico no le puedo pedir que encima decida estar, porque esto de los 10 minutos, vamos, esto es así, lo saben los profesionales, pues encima tienen que también acercar un tema de formación, pues ya sería imposible, ¿no? Pero sí es el marco adecuado para que el sistema sanitario pudiera funcionar en este caso, ¿no? Me sumo, porque lo tenía apuntado aquí, me alegro mucho que lo hayas comentado, porque me parece impresentable que lo del déficit español se plantee como arma arrojadiza en el caso del tema de la hepatitis C. Me parece totalmente, reprobable en este caso, y me sumo y injusto, efectivamente, a todo el tema que tiene que ver con la hepatitis C. Participación ciudadana, bajo mi punto de vista, esencial. Pero fijaros, estoy hablando de esta posición cuando en este país los ayuntamientos españoles no tenemos ni una sola competencia en materia de sanidad, ni una. O sea, no tenemos ninguna. En el hospital de Fuenlabrada participó en el Consejo de Administración en nombre de tal, pues porque en su día, a través de los estatutos de la empresa pública, fuimos capaces de introducir una representación municipal. Pero también, como fuimos capaces en eso, os digo lo que no nos aceptaron. No nos aceptaron que en el Consejo de Administración hubiera un representante de colectivos ciudadanos de la ciudad y un representante de los trabajadores y trabajadoras del hospital. Habló de aquella fecha, que hubiese sido algo también, pues un elemento de contraste y de apoyo. ¿Qué hemos hecho? Pues fundamentalmente lo que no han hecho en la legislatura pasada otros ayuntamientos. Otros ayuntamientos borraron de raíz el tema de los consejos locales de sanidad. Prácticamente, Fuenlabrada, junto con el ministro, fuimos una isla de mantener el Consejo de Salud. Que seguramente habrá que mejorarlo, no cabe la menor duda. Todo en la vida, en este caso, esta mañana comentaba yo que bueno, comentaba esta tarde, perdón, me decía la concejala que todavía figura el tema de la participación en el Consejo de los Enfermos de la Colfa. O sea, yo no lo recordaba, ¿no? Bueno, pues habrá que adaptarlo y mejorarlo desde la línea de lo que has comentado anteriormente, pues para que pueda haber otros temas de colectivos. Y por lo tanto, creo que en este caso. En segundo lugar, ¿qué hemos hecho? Dentro también de las posibilidades del ayuntamiento, colaborar con muchas de las entidades de esta ciudad, que además, muchas de ellas, no digo todas, pero sí, gran parte de ellas disponen de locales municipales para poder desarrollar su actividad. Estoy hablando de asociaciones que tienen que ver con determinadas enfermedades. Hace poco, también coincidiendo con alguna entidad de Fuenlabrada, me decía que esa entidad, no voy a decir no, para no generar ninguna susceptibilidad, el único sitio donde tenían sede era en Fuenlabrada y que a nivel municipal, que en otros sitios donde no tenían que esas sedes se las tenían que pagar los propios socios, cosa que no ocurre en Fuenlabrada, con el objetivo de potenciar también a esos colectivos de entidades ciudadanas que me parecen importantes, determinantes y que además cubren un papel, en muchos casos, que seguramente deberían de cubrir el propio sistema. Pero también la experiencia me da que a veces hay determinados colectivos de enfermedades que la suma del mismo, es decir, de los iguales, del problema que tienen, pues también es una forma de resolver también, a veces mejor que las propias instituciones, el problema concreto de lo que hay. Lo que hay que dotarlas son de medios y mecanismos de participación que me parecen importantes. Creo que hay que potenciar, ya hablando de participación, los órganos de gobierno de los centros de salud. Esto es algo. En los hospitales, curiosamente, deberíamos de copiar modelo universitario de cómo se participa en los consejos universitarios, es decir, en este caso, donde están alumnos y están colectivos que tienen que ver con la educación en ese ámbito, y sería bueno que también en los propios hospitales o puntos de referencia hubiera un marco de participación en esas características que me parece importantísimo, donde se pueda también trasladar la opinión, no solamente la parte reivindicativa, sino la colaboración en que las cosas funcionen mejor, y sobre todo en aquello que tiene que ver con los programas de salud comunitaria, de generar una pedagogía positiva de cara a los ciudadanos en materia que tiene que ver con los aspectos de esa educación sanitaria que, por desgracia, en este país, digo por desgracia, pues se ha abandonado a su suerte, y por otra parte, pues es importantísimo. A veces los profesionales nos dicen, para un resfriado no vayas al hospital, y llevan razón. Pero claro, si sumamos a un tema de que se ha ido abandonando esa pedagogía positiva de cara a una formación sanitaria al ciudadano, pues claro que es muy difícil que el ciudadano pues invada, y perdonad por la palabra invasión que no me gusta, pero para que podamos entender lo que es el tema de las urgencias. Termino diciendo que, como empezaba, esto es un problema de modelos. Esto es un problema de modelos. Aquellos que defendemos la sanidad universal, pública y gratuita, y otro modelo que defiende un tema de compaginar los porcentajes de empresa privada y sanidad privada y sanidad pública, que por desgracia una ha ido aumentando y otra ha ido descendiendo. Y esto es la reflexión pues que lógicamente yo quería trasladar humildemente, porque a lo largo de estas jornadas estoy convencido que ha habido gente más preparada que yo en el tema de la sanidad, en este caso, pero he querido poner mi punto de vista no solamente de la situación sanitaria, sino también de lo que entiendo que debe ser el modelo de participación ciudadana en el marco de la sanidad. Nada más, muchas gracias.